Lo que podemos hablar es que estamos trabajando con un grupo de personas en las cuales hay muchos partidarios, hay gente que es extrapartidaria también, y evaluando de, de ser una, una alternativa viable para, para el 2023. Si bien eh, falta mucho... Dijo el Intendente que faltaba mucho para hablar de candidaturas. Sí, lo que pasa es que no, yo en ningún momento dije que iba a ser candidato, sino dije que estábamos planteando y trabajando para hacer una alternativa. Eh, entonces, la, la realidad es esa, estamos viendo de que de ser una alternativa, hay que ver el día de mañana si, si mi persona es, es viable dentro de la sociedad o, o es la viabilidad es de otra persona. ¿Te gustaría ser candidato? Sí, me gustaría, sí, sí. Sí, lo, o sea, Siempre lo comenté y siempre lo dije. En primera instancia, cuando me preguntaron, dije que si Sergio iba a tener eh, la voluntad o la decisión de, de continuar, yo me iba a alinear a... a detrás de él para, para apoyarlo, pero ya sabemos que es el segundo mandato y no puede ir por un tercer por un tercero, por lo tanto que la creación de una nueva alternativa para, para nuestros vecinos es, es posible. Y podrían llegar a eh, alguna conversación con porque se habla también de que Matías el contador Matías Taceta también podría ser otro de los candidatos. Matías lo que ha expresado en su momento es que si la gente lo acompañaba él podía llegar a, a, a evaluarlo. Eh, Mira, ya te dije, estoy trabajando con, con un montón de gente, con varias personas que son eh, partidarias y extra partidarias y nadie, no, no le vamos a cerrar la puerta absolutamente a nadie. Vamos a tratar de, de conformar un buen equipo porque la gente es que es lo que necesita es un buen equipo de trabajo y no, no una persona que, que le resuelva todo, necesitamos que cada una de las áreas resuelva los problemas que tienen cada uno de nuestros vecinos ¿Tendrías el acompañamiento del partido? Hasta lo que hemos hablado hoy, sí hasta lo que hemos hablado hoy, sí, pero bueno ya te digo, falta mucho y hay, y hay que ver si surgen diferencias, si las diferencias se pueden limar o, o si estamos todos de acuerdo y vamos todos en, en fila, pero en primera instancia con Néstor hemos hablado digamos, hablado con, con otros integrantes del partido y y voluntad. Hay. ¿Podría haber una interna entre Wenger y Matías Taceta de presentarse los dos? Eh, de presentarse los dos puede haber, si existen las Pasos, sí, sí. Uh -huh. pero interna partidaria no porque uh -huh. Matías no está afiliado al a la UCR. Uh -huh. Es de otro partido, tal cual. Después, lo que respecta a las Pasos, sí, puede darse y ahí el, el pueblo, con, con su decisión, elige quién es la persona más capaz para... O considera más capaz para, para llevar los destinos de la ciudad. Alejandro, se habla de que el intendente tiene algunos ofrecimientos como senador o como diputado. Eh, ¿Lo has charlado con, con el intendente? Pregunto esto no porque bueno dio la casualidad que eh, aquí en el, blog, en el consejo vos como presidente y, y Gerardo Filipini como vicepresidente. De ser así tendrías que ocupar la, eh, tendrías que irte a la intendencia. Mira, formalmente no, no tengo nada, ni he, ni he hablado con, con Sergio al respecto de, de eso. La situación puede llegar a ser debido a que tanto Sergio como Juncos, por ejemplo, como para mencionarte, eh, dos, dos intendentes eh, radicales, los cuales han, han renovado su, su gestión, eh, están en condiciones de, de tomar la decisión de decir que quieren ser o que pueden ser. Eh, pero personalmente no hemos hablado al respecto.